insulta a los que mienten, los que dicen barbaridades contra mí. Señores, ya es oficial, ficha roja de Interpol para Laura Bozzo. No tendrás escapatoria, no te saldrás con la tuya, Laura, lo pagarás caro. Ahora habla mal de los mexicanos, escuchen esto, ¡que pase la desgraciada! Envidiosa, yo por ejemplo pensaba largarme de este puto país, ¿sabes? La vida, la gente envidiosa, yo por ejemplo pensaba que Juan Osorio era mi amigo mil veces, ¿me entiendes? He hablado con él y todo, llega a Perú, ¿a qué? En México la odian, yo no puedo, jamás trabajaría con ella, la odian tanto como en Perú. ¿Cómo? A ver, Juan Osorio, ¿te das cuenta? O sea, ¿cómo es la gente acá? ¿O no te das cuenta? Sí, yo creo que ya te diste cuenta. Ahora sí que esta situación legal se fue a nivel mundial. La Interpol acaba de emitir una ficha roja en contra de la polémica conductora Laura Bozzo. Parece ser que esta ficha roja fue girada hace algunos días a petición de la Fiscalía General de la República. Pancho. Interpol emite ficha roja contra Laura Bozzo. Ahora se puede decir que Laura Bozzo está siendo buscada en más de 195 países. Las autoridades mexicanas solicitaron el apoyo de la Interpol luego de que la presentadora se negara a internarse de forma voluntaria en Santiaguito de Almoloya, en el Estado de México. Se busca en 195 países. Es así que ahora en todo el mundo se está buscando a Laura Bozzo porque al parecer ella debe más de 13 millones de pesos por vender un inmueble que al parecer ya le pertenecía al SAT. Aún así, la ficha roja de Laura Bozzo todavía no está disponible en la página oficial de la Interpol. Una recompensa, por supuesto que la... ¿no? Le avisamos a la Interpol. Por supuesto, les avisamos, ¿cómo no? Toda esta situación empezó desde antes del 11 de agosto. Para ese momento, a Laura se le estaban dando los cargos por haber vendido ese inmueble. Y aunque en ese momento se le pidió a Laura Bozzo que preventivamente se fuera a las instalaciones de la policía, ella presentó un amparo para poder librarse de esto. El juez le dijo que debía de presentarse para dar una cantidad de dinero y presentar su pasaporte. Laura nunca asistió. De hecho, aún se desconoce el paradero de la conductora peruana. Y aunque ella ha hecho una que otra aparición en redes sociales, lo ha hecho de forma muy cuidadosa. A principios de septiembre apareció una fotografía de ella en un muy lujoso restaurante de Acapulco. De igual manera, hace apenas unas semanas, apareció un nuevo mensaje en su cuenta de Twitter. En ese momento, Laura escribió: "El SAT quiere que pague. ¿Cómo hacerlo encerrada? Lo que se deba se paga". De igual manera, Diego Díaz, el abogado de Laura Bozzo, afirmó que la conductora de 70 años de edad no pudo presentarse en esa audiencia, porque además de que él mismo ni siquiera conoce su paradero, Laura se encuentra muy delicada de salud. A través de una entrevista, el abogado de la conductora mencionó: "La razón por la que Laura no se ha presentado en un juzgado, y quiero ser muy claro, es porque ella ha sido diagnosticada con un contratiempo de enfisema pulmonar grave, mismo que se le enseñó al juzgado. Además, ella tiene un contratiempo de una tristeza clínica diagnosticada". Lo más sorprendente de todo es que cuando se dio a conocer la noticia del Interpol, Patty Chapoy, la líder del programa Ventaneando, dijo que ella entregaría a Laura Bozzo sin miramientos. Incluso le ofreció ayuda a las autoridades por si llegan a necesitarla. Cuestionada por su compañero y amigo Daniel Bisoño, quien le preguntó a Patty qué palabras le diría a la peruana si ella llegara al foro y la tuviera de frente, Patty dijo que entre otras cosas le preguntaría primero cómo se siente y después la iba a entrevistar, en lo que la Interpol llega y se la lleva. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.